uno de los objetivos fundamentales de una candidatura independiente es generar un gobierno que sea distinto y mejor a los que tradicionalmente hemos visto por décadas. Lo digo sin empacho. Los otros candidatos han venido aquí a decir más de lo mismo. A decir, ahora sí le vamos a hacer, ahora sí confíen en nosotros. Nosotros no podemos venir a un esquema de junta como el que ustedes han tenido, y lo digo de la manera más respetuosa, con otros candidatos. Nosotros queremos que esta sea una junta de trabajo. Les queremos invitar a ustedes a que lo hagamos desde ahora. Y es una invitación para ustedes, en la cual están en toda libertad de tomar o dejar. Lo que nos distingue, pero sobre todas las cosas respecto a las otras opciones, no es solamente lo que vamos a hacer, sino lo que ya hemos hecho. ¿Y qué ya hemos hecho? Primero, un rompimiento con una política tradicional donde las planillas se nombran tradicionalmente por los partidos. Los candidatos ni siquiera le meten mano a su planilla. El partido se los impone a quienes eventualmente serán parte de la máxima autoridad del gobierno municipal, el cabildo. De lo que más estoy agradecido, de lo que más creo que podemos presumir, literalmente presumir, como una ventaja competitiva, dicho en términos de los que estamos aquí en esta mesa, como un valor agregado a la cuestión de gobierno, es la planilla. Porque uno de los problemas que tenemos es que hablamos de proyectos, pero no se ha hablado de con qué se van a pagar y de dónde se van a fondear. Vienen los otros candidatos a hablar y decir como si ellos mandaran. Ellos no mandan. El máximo órgano de gobierno es el cabildo. Por eso los he invitado a quienes forman parte de nuestra planilla, porque ellos serán los que deben de avalar también este documento. Quien diga lo contrario está mintiendo. Yo les invito, por favor, a que comparen las planillas que van a estar al frente, que proponen estar al frente del gobierno municipal. Les pido que las comparen. Los otros candidatos ni se hacen acompañar de ellos. ¿Por qué será? Esto es un punto fundamental. Yo quiero hablar de la planilla por encima de mí. Yo soy uno más de la planilla. Es una planilla de iguales, de pares, incluyente, plural. Independientemente de que yo haya sido también consejero fundador del CDT, ustedes tienen que pensar de con quién firmamos, a quién más le creemos. ¿Con quién más hemos trabajado? ¿Quién ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil desde hace años? ¿Y quién viene a echarnos un choro con el más de lo mismo y ahora sí ya habrán conmigo? Ustedes tienen que decidir eso. Nomás nosotros les ponemos los elementos sobre la mesa para facilitarles su decisión.